Bien, otro video, otra grabación acá en vivo en Twitch del querido Néstor Montalbano. Vamos a ver Argentina 250, que es ya la cuarta reacción que hacemos al contenido de Néstor, que se los dejo acá en la descripción, como ya saben. Ya vimos estos videos anteriores, creo que no están los siguientes años, hasta el 50, que es el próximo, que ya lo tengo cargado acá y lo empezamos a ver desde ahora. Ay, Esmeralda, ráscame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que es urticaria, que es lo que sufro yo. Esta no es más la hora de los bifes. Esta es la hora del buen humor y la sana alegría. Porque la hora de los bifes. Con su gracia típicamente porteña, Sinforoso. Ráscalo. Sí, sí, ay, ráscame. Sí, sí, ay, ráscame. Miren lo que veíamos justo último, en el último video. Lo de Perón, cuando ya desde 46 gobernaba. Verano del 50. Primeros meses. Uf, ese carro gigante. Tobogán, al agua. Uno cayó de panza ahí. Bastante transitada, ¿no? La ciudad, por ser los 50, bastante tráfico. Tren, viaje al interior, reforma constitucional, que la lanzaron en el 49. Y creo que desde ahí empezamos a decrecer por esa reforma. Hoy en día todavía se sufren muchas cosas. Hola Luchito, estamos viendo Argentina en el 1950. Que después este video lo subo a mi blog de YouTube. Y después vamos con el bot de trading. Arriba, bombito. Capaz que con la tabla de precios también, tabla de precios objetivos. Trenchain sanitario llega a las tres. Machaquito, ¿cómo andas de las tabas? La nena es mucho más baja que tú, ¿verdad? Bravo, bravo. Bien, ahí andao. No habrá habido tantos médicos en los pueblos, por eso hacían el tren sanitario, o porque eso fue como decir un hospital público ambulante. Bueno, machaco, basta, no es por plata. President Perón leads Argentina's celebration of San Martín Day. In the reviewing stand, he greets his wife and the president of Paraguay, Argentina's neighbor. General San Martín, one of the great patriots of South America, died in France 100 years ago after helping to liberate Latin America from Spanish rule. Con el año de samaritanas enfermeras de vidas, se cierra la semana de la Cruz Roja Argentina. La banda del regimiento 1 de infantería Patricios encabeza la columna que se dirige hacia la Plaza San Martín para rendir homenaje al libertador. En las calles de la ciudad, los uniformes e insignias de las jóvenes que integran la abnegada legión que fundara el doctor Guillermo Rawson despiertan afectuoso eco de simpatía. En sencilla pero tocante ceremonia, las frágiles manos que saben aliviar dolores llevan ahora la ofrenda más femenina y espiritual, la flor del homenaje al santo de la espada. Deportes, en el recuerdo. Este tradicional postre criollo es plato para tomar en serio, pero por una vez sirve de arroz con leche. Motivo de atracción para una película nacional. Arroz con leche. Uy, qué rico, un arroz con leche. Cómo me gusta, más que todo ahora que empieza a hacer calorcito. Arroz con leche, tremendo. Leche. Autoridades nacionales, hombres de prensa,
artistas, entre ellos la atómica Amelita Vargas, el actor Andrés Bejuto y mucho público, asisten al estreno de esta película en la que los dos mellizos artistas que posan con Héctor Calcaño deben ser los que se comen el arroz con leche. Pienso que el tren sanitario llegaba a lugares remotos que no tenían hospital. Puede ser. Sí, o que tenían poco servicio de emergencia, de salud. Conocidas figuras de nuestro medio artístico se reúnen en la inauguración del Ateneo Cultural Eva Perón. La actriz Fanny Navarro, en su carácter de presidenta de la entidad, declara inauguradas las actividades del Ateneo, constituido por artistas del cine, teatro y la radiofonía, para actuar como militantes en representación de un pueblo que encontró en el justicialismo su pasión nacional. Hola, Mario. ¿Y esta moto de dónde la sacaste? Acaban de traérmela de Inglaterra. Es magnífica. ¿Es difícil de manejar? Muy sencillo. Oprimes esta palanca, levantas esta otra. ¿Harley Davidson? Y haciendo girar la mano así, ya marcha. ¡Qué espléndido! Lo ideal para escaparme de lo que me rodea. ¿Cuándo puedo darte una lección? Muy pronto, ¿eh? ¿Pero una Harley? ¡Su casa alegre! ¿Quién es? ¡Ay, administrador! ¡Estoy perdida! ¿Cuál es el caballo de la señorita Alcántara? ¡Aquel, señor! Hay que procurar que no se nos vaya. ¡Cuidado! 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 ¡Atáquenla! 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 Mirta, ¿no era? Mirta, sí. CGT. Los desplazados celebran otro 17 de octubre. ¡Qué montaje esa época! ¡Ay, qué golpe me voy a dar! Para bañarse hay que hacer cola. Vale la pena hacer cola para bañarse con un calefón volcán. Claro, un calefón volcán es mucho más sencillo y económico. Además, cada baño cuesta solo 15 centavos. Calefón volcán. Adquiéralo al vendedor Volcán de su zona. 15 centavos en esa época habrán sido como 300 mangos de hoy. El agio y la especulación deben ser enérgicamente combatidos y los consumidores deben convertirse en celosos custodios de la consigna del momento. Proteja su economía. Cada uno de los habitantes debe exigir la entrega justa de la mercadería a los precios justos dispuestos por la autoridad competente. Cualquier alteración de ellos debe considerarse atentatoria contra el bien de todos. 1950 y ya había precios cuidados. ¿Cómo puede ser? 71 años después, seguimos con los mismos problemas. Gran clásico en el Monumental. River Plate recibe al puntero del campeonato profesional, el Racing Club. En el primer tiempo las acciones parecen dar la razón a los de River. Los ataques más incisivos, aunque menos frecuentes, ponen repetidamente en peligro la valla defendida por Granel. Pero Racing demuestra tener razón al anotar el primer tanto por intermedio de Suet un minuto antes de la finalización de la etapa inicial. El segundo tiempo se inicia con un repunte visible en las acciones de River Plate, pero a medida que el tiempo transcurre, el poco apoyo que la línea media presta a los delanteros provoca una primacía en el juego de los racinguistas que llegan a presionar. Es así como a los 11 minutos Simes consigue el segundo gol. En esa época de Racing, era bueno. Bueno, cortito el video.
Me quedé con ganas de más. Pero bueno, vamos a seguir viendo en el próximo video. Populista, me dejan en el chat. Hola, Pecha, ¿cómo andan? Buenas noches. A todos los que se están sumando. Bueno, seguimos acá en vivo en Twitch. Vamos a ver qué cositas hacemos, qué analizamos. Y bueno, ya nos veremos en otro próximo video. Gracias a todos. Como ya saben, tienen acá en la descripción del video todos los otros canales y todas las cosas que quieran conocer de más. Abrazo grande y hasta la próxima. Cerramos la grabación de YouTube.